ya fue. ¿Están para ver al Vasco? A ver al Vasco. ¿A dónde están esas radios violentas? Vamos. Libero versus Internacional desde Emiratos Árabes Unidos. Por el Vasco. Y si no puedo hacer con vos, me encantaría hacerlo todo con ti, con Pitana. Rodolfo Robarrena, una costumbre que te avergüence un poquito. No tomo mate. No tomo mate porque no me... No me da asco la bombilla. Y lo que está... A mí, ya lo dije alguna vez, el Vasco Robarrena. A mí me cae bien, me cae bárbaro este tipo. Aparte, ¿sabes qué me cae bien del Vasco? Que es un tipo totalmente normal, promedio. Igual, tranquilamente puede ser incluido en las imágenes de las sentadas. Porque todas las personas que están en el fútbol están incluidas en esas imágenes. Pero justamente lo que me cae bien de él es que es un tipo 100% normal. En el ambiente de fútbol me conoce. Nunca he tomado alcohol, me acuesto. Yo en Villarreal, las cenas en mi casa. Hace 7 años está en Emiratos. Debe ser, pero multimillonario, bro. 12 menos cuarto bajaba con el pijama puesto y bueno, la visita se tiene que ir. Y se iban. ¿En qué gastaste tu primer sueldo? Un plan. Merca, nene. De un FIA 1. A mí nunca me gustó manejar. No me gusta manejar. Mi viejo me llevaba para todos lados. ¿Te llevaba hasta estando en la primera de Boca? Sí. Hasta casado, me pasaba a buscar, tocaba timbre, bajaba, salía de mi casa y buenos días. Tenía el diario, me acostaba y hasta que no llegaba a casa amarilla. Era el odontólogo. O Saiza en su momento cuando estaba con... Buen pibe este. Es buen tipo, hermano. Es un buen muchacho. Bilardo, no me levantaba. Una anécdota como compañero de Maradona en Boca. Sí, el techo es... totalmente de multimillonario. De verdad que si cobraba 5 de premio cuando llegaba, estaba Diego, cobrabas 20, mejoraba todo. Los entrenamientos lo mismo, con el profe Weber teníamos una entrada en calor que duraba 25, 30 minutos. Y cuando a la otra temporada viene Diego, un entrenamiento que el calentamiento... Tiene cara de hobbit, ¿eh? Pero no de Hobbit, de Frodo. Tiene cara de Merry Pippin. De Hobbit de segunda orden. Duró eso y al otro llegó Diego y dice, Bambi, 4 o 5 minutitos y arrancamos. Sí, Diego. No. Cuando cayó con la Escaña, cayó con la Ferrari, el Porsche. Ahí, al lado de donde hacíamos fútbol. Sí, palito cambiado, bro. Donde hacíamos... los ejercicios, los entrenamientos. ¿Quién falta? Falta el Diego, ya viene. Me dice que en 5 minutos venía y estábamos haciendo un rondito de entrenamiento y venía la Ferrari. Aparte tenía una callecita bien finita. Siempre me encantó cómo grita los goles a mí también, Feli. Siempre me encantó eso de los Vasco Robarrena. Tipo, ¡ay! ¿Dónde puede estar una fiesta? Y venía, ¡vum! Y llegaba ahí, llegaba a la vuelta y se bajaba ya con... tiene todo puesto y a entrenar. ¿Es verdad? Ay, Dios, hay que agregarlo acá, boludo. 100%. Hay que agregarlo en una escena tipo así, mira. Y agregar el Vasquito ahí. Sin decir dónde está. Y encontrar al Vasqui. Ay, Dios. Medio escondido. El Vascolino. Ahí, levantando una birrita. En contra Rodo. En su último partido, el Super... el clásico, la cancha de River en el 97. ¿Él indicó los cambios al Bambino? Veníamos perdiendo 1-0. Boca estaba jugando mal. Era la época esa que Boca... tenía un tiempo malo y en segundo tiempo era mejor y ganaba los clásicos. Y bueno, llega Diego, que Diego no se encontraba bien. Agarró el Bambi, salgo yo,
entra Román, sale Viva y entra, no me acuerdo si Cani. Y Nelson no dijo nada, ¿qué me va a decir? Sí, eran los partidos que River jugaba mejor y ganaba los torneos, pero los clásicos. Siempre así. Siempre hacemos el mismo chiste, ¿entendés? Siempre suena la música de la Comarca por una cosa o por otra. Como jugador, bien, de goles, de asistencias. Y aquí se pone un cabezazo, y a mí no me ha puesto. El de Chamira fue un 4-1. Este es el Vasco Arruabarrena y este es Xavi. A ver, Grones, si sabes. ¡Xavi! ¡Qué época hermosa! El relator diciendo, a ver, Grones, si sabes. Ay, boludo, qué espectacular. A ver, Grones, si sabes. ¡Xavi! Hay que ponerlo para cuando pase algo con algo así medio discriminatorio. A ver, Grones, si sabes. Barrina y este es Xavi, a ver Grones, si sabes. ¡Xavi! Te volás, sabía Grones. ¿Hacer un gol en un superclásico o en una final de Libertadores? No, la final de Libertadores. Doblete encima. No lo cambio por nada, no es comparable. Fui robando con esos dos goles. Me ayudaron a robar un poquito más. ¿Qué hay de mito y qué hay de realidad de los recortes que puso Bianchi sobre que Palmeiras ya se... Hizo rimolín. A ver, negro de mierda, si podés pegarle. ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Oh! ¡Pégale vos, gordo puto! ¡Oh! Ay, boludo, ya está tarde, Romito durmiendo. ¡Apa, Bacalla! ¿Vio usted el gol que hizo el mestizo este? Ay, Dios. El analfabeto está en el área. ¡Oh! Sentía campeón en el vestuario para el partido de vuelta. Nosotros cuando llegamos empezamos a ver las paredes, recortes, las declaraciones de Scolari, de varios jugadores. Ellos venían de ser campeones el año anterior. ¿Fuiste goleador de esa copa? Es hermoso porque gritar el gol atrás lo hace totalmente, lo banaliza totalmente. Los judíos, si entendiste algo. Este es el Vasco Arruabarrena y este es Xavi. A ver, Grones, si sabes. ¡Xavi! Es un golazo realmente. ¡Xavi! Este es el Vasco Arruabarrena y este es Xavi. A ver, Grones, si sabes. ¡Xavi! Cosa sabía de que iban los grandotes a cabecear, tenía buen cabezazo y sobre todo intuición y que los rebotes me quedaban. El gol más lindo de tu carrera. Ahí le pega el chino puto. Golazo. Herrera. Uno a Independiente, el partido no habían echado jugadores, estábamos 2-1. Gracias, Tomás, por eso. Gracias, 17 veces hacía parte buenísimo. Que lo increpa a ver si sale. Pégale vos, mamulato. Defendiendo, cerré los ojos y pateé fuerte. Creo que era Mondragón. Qué bien pateó. Lazo, hiciste pasar a un defensor de trayectoria europea, de largo también. Sí, creo que era Milito, pero Milito venía del Sub-7, había estado como un mes en Bolivia, venía, o no sé dónde había jugado, venía destruido por el Avi. Un compañero que te sorprendió por la clase que tenía. Román, pero Román ya lo conocía y lo veía en Villarreal y en Boca en los años que estuvimos hablando. Mira el gol que vete tenés.
tantos quilombos a los rivales que ya ni me acuerdo cuántas veces. Con el empeine, Villerito, metele bombazo. Ha tenido partidos que ha rozado a la perfección. El Villarreal de Champions era un equipo tal vez menos vistoso que el que terminó tercero en Liga, pero mucho más contundente y había que correr. Y Román corrió. El compañero más fiestero que tuviste. Pepe Basualdo. Pepe Basualdo. ¿Sí? ¿Pepe le metía? Pepe era completito. Me acuerdo una concentración que me llamó mi señora. Estaban haciendo la despedida a mi señora porque me venía Pepe a mi señora me llama y dice, escucha, Pepe no está concentrado. Y no sé por qué esas luces que... Hay un momento que me dio Dios una luz que dije, no concentró. Ah, no, porque está acá en Pisa Banana. Le decía yo. Sí, no. Después volvió a la concentración. El compañero de concentración más bravo que te tocó. Concentraba con el Beto. El Beto, chau, era aire acondicionado en invierno y yo ya iba con el pijamita. A mí siempre me ha gustado dormirme rápido, viste, a las 10 de la noche y levantarme a las 7, 8 de la mañana. Iba a mear al baño y tenía 2-3 botellas de champán en la bañera. Y después jugaba mucho a las cartas, al truco. El Beto era muy malo. No sé si no pagué el fee a uno. Riéndelo bien o temprano. Terrible. ¿El Vasco Arruarrena será la excepción a la norma de los futbolistas? ¿Será ese personaje que no puede estar dentro de esos hipotéticos con mujeres hegemónicas? O que le saque al Beto, porque era malísimo. ¿Después lo tuviste al Chipi? Ah, es imposible, amigo. Sí. Chipi, eran las 2 de la mañana y todavía andaba ahí llamando a ver si podía venir alguna cajita de empanada o de pizza de la habitación de Román y de Cristian. Y yo ya a las 10 ya me había tomado la pastilla para dormir. Pero sí, un cambio muy brusco, pero muy bien, muy bien. ¿Qué tenía ese grupo de Boca, a diferencia de otros, que les cuesta tanto ganar la Copa? Ese grupo... Sí, Chipi es bull peligroso encima. Primero la cabeza del grupo, Carlos, con el profe, con Carlos Ischia, sabían manejar los momentos y las situaciones. Después coincidió el muy buen momento de la mayoría de los jugadores con diferentes edades. Carlos aprovechó al máximo eso. Era un buen grupo, hasta que... No quiero imaginar un relato de Araujo de un gol del Chipi, Sebastián. Yo me fui en julio del 2000. Era un grupo espectacular. Cada uno tenía afinidad con algún otro, pero dentro de la cancha y fuera también nos juntábamos. Antes de las concentraciones pasábamos por la famosa hamburguesa y éramos 15, 16. Y después íbamos los dos chinos. Y el profe veía, esto no como, ¿cómo se cuidan? No, veníamos comiendo las hamburguesas ahí. Uno de los mejores grupos que tuve. En la final intercontinental ya estabas en Villarreal. ¿La pudiste ver por TV al menos? La vi después del entrenamiento de Villarreal. Con Diego Caña. Víctor Muñoz no quiso cambiar el entrenamiento. Siempre se lo hago recordar. Creo que fui el único argentino que no se peleó con Víctor. Salimos del entrenamiento. Es más bueno el Vasco. Es imposible te caiga mal, boludo. Y fuimos rápido. Llegué a... Después de los primeros 10 minutos. ¿Parece el primer gol? Sí, porque tuve que dejar a Diego Caña en su casa, si no llegaba bien. El mejor DT de tu carrera. Está contento el Vasco. La jineteada que le habrá pegado a Adrián. Qué lindo que solamente encontró una palabra que te causa gracia para decirla, ¿eh? Como jineteada. Jineteada es muy buena, ¿verdad? Qué jineteada aquella. Era. Bianchi, Pasarella, a Bielsa lo he tenido poco, 2 o 3 semanas. Bianchi, Pasarella. A Bielsa lo tuviste 2 o 3 semanas nomás, ¿lo pones en el podio igual? Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, destaco lo que la mayoría destaca. El frontal, trabajos cortos, explosivos, intensos, que son los que después ves en el campo de juego. Pasarela también me sorprendió. ¿Compartiste bastante? Copa del Fal, que vinimos acá, a Arabia, Panamericanos. Tenía cosas del Flaco Menotti y cosas
De Vilar, agregándole que tenía una mentalidad europea. Se habla mucho de disciplina en la actualidad. ¿Cuál era el mayor mérito de Bianchi? Él, si te quería cagar a pedo, tenía dos o tres palabritas y vos ya te dabas cuenta que estaba enojado o estaba contento con lo que estabas haciendo. Yo me acuerdo a Julito Marchand, que Julito los jueves iba a una peña de Santiago y le dijo, los jueves no, andá el martes o el miércoles, pero los jueves no porque está cerca del partido. Una, dos veces. Me parece que no hizo mucho caso y... Los vendió en cana a todos, el loco, el vasquito. ¿Eh? No le importa nada realmente. Afuera del equipo. Iban a Pancho 46, creo que era. Sí, sí, tanto la foto ahí. Bueno, la Paglia, Leche. César, ayer... César. Estuviste, hay que cuidarse con las comidas, sabía todo. Con pequeñas frases te ubicaba. Carlos se enteraba de todo. ¿Era de involucrar a los referentes? Es espectacular, ¿eh? Cuando los técnicos dicen... Él sabía todo. ¿En algunas decisiones? En la época de selección Martín, me acuerdo que nosotros... ¿a quién podemos traer? Nos decía. Y nosotros... estaba Pizzi en River que no hacía goles y River andaba mal. Vamos a traerlo a Pizzi y lo hacemos hacer goles nosotros. No, pero uno de River a Boca y empezó a sacar pibes. Ah, eso no se sabía. ¿Le aconsejaron traer uno de River? ¿En serio? Estábamos en una concentración y me acuerdo que... Carlos, podemos traer a Pizzi. No, bueno, Juan es mi amigo también, pero eso nunca lo hablé con Juan. Y menos mal que no lo trajimos. Escuchá, ya estaba gordo. Daniel, el loco, como le decías vos. Muy... ¿Cómo la...? Existe hincha... El hincha de Boca ya se le pasó el enojo con Vasco, ¿no? ¿Vos, Osvaldo? Fenómeno. Lástima que canta, pero un fenómeno. Un crack. No sabía que había agarrado la selección del gato y me pedía... Cuando deje de cantar, llévame. Digo, sí, pero te tenés que nacionalizar. Qué hermoso esto. Pedía... Cuando deje de cantar, llévame. Digo, sí, pero te tenés que nacionalizar y tenés que ser... Ni sabía que había agarrado la selección. Cada tanto me manda mensaje, hay que decirle que a las 3, 4 de la mañana ya estuve durmiendo. ¿Es verdad que antes de ser tu dirigido, en un amistoso, te corrió hasta el vestuario por tu camiseta? Con el AEK nos enfrentamos en UEFA. Sabía que había un pibe argentino, que estaba andando bien, delantero. En esa época ya analizaba los rivales que enfrentaba. Y este loco en pleno partido. Vasco de acá, Vasco de allá, la camiseta. Y a mí siempre no me gustó cambiar camiseta. Y terminó partido. No le gusta cambiar camiseta, el chabón raro. Creo que perdimos y me fui para el vestuario. Se me apareció en el vestuario, loco de mierda. Y bueno, le tuve que dar la camiseta. Un crack en todo sentido. Deportivamente fue muy profesional, a pesar de que todos opinan. Es posesivo el Hobbit. Se nota que tuvo el anillo un buen tiempo. Posesivo. O crean que no, a mí me respondió. Tanto dentro como fuera de la cancha. Carlos Tevez, se habló de una pelea con vos en un momento y que fue el detonante para que te vayas de Boca. Con Carlos no tuve esa relación que tenía con estos chicos que te mencioné anteriormente. Ya con Carlos era una relación más profesional. A mí me gustaba el equipo antes de la llegada de Carlos futbolísticamente. Pero con Carlos dimos ese salto de calidad y logramos los dos títulos. Fue... ¡Qué bárbaro! Producto de tener a Carlos... dentro de plantel, porque le sacó presión a muchos chicos que venían de años atrás bastante complicados. Daniel Angelici. Conmigo se portó siempre bien, hasta el día que me despidieron. He tenido una charla de 5 o 10 minutos, en los cuales nos dijimos dos o tres cosas que él veía y que yo veía. Siempre agradecido porque me dio la oportunidad de ser entrenador de Boca. Mauricio Macri. ¿Era complicado pelearle los premios? Era Mauricio, era el cartonero. Qué espectacular que todos dicen eso de Macri. En el fútbol todos dicen lo mismo de Macri. Siempre dicen Mauricio Macri. Y Mauricio es Mauricio, ¿viste? Es Mauricio. Todos dicen eso. Nadie dice que es una basura. Pero todos te dan a entender, es más rápido. ¿Era complicado pelearle los premios? Era Mauricio, era el cartonero.
Íbamos como... Ojo de cielo. Ojo de cielo, buenísimo. 6 o 7, digamos. Hola, jineteada, Pompilio. En plena jineteada. ¿Cuántas jineteadas habrá durado, no? A hablar con Mauricio. Iba el patrón, Caña, Pepe, Martín, Iba, me parece, Oscar. O ponía 50, 50 y 50. Todos los gastos 50 y 50 y las ganancias lo mismo. Si fueses el DT de Boca, ¿pedirías para que se quede Rossi? Habría que verla. Mauricio, buen falo, dijo uno. Las dos campanas, Rossi. Yo lo voy a votar al ingeniero Macri. Sí, está en un gran momento, pero cada uno defiende lo suyo. No soy partidario de correr o dejar a un lado al jugador. Es del club y el club necesita, aunque sea un año, te da bronca. Se cayó el caballo, Pompilio. Es cray macho, puso. Pero bueno, son las reglas de juego. ¿Qué es lo peor y lo mejor del mundo Boca? Hay muchos intereses. Hay momentos que me ha tocado, como entrenador sobre todo, tener gente dentro del club que tal vez no quiere que se vayan las cosas. Cuando volví a... Terrible. A Boca como entrenador, me encontré con un club con muchísima más gente que me había ido. Y sobraba gente. Vos lo que tenés que hacer como entrenador es tratar de rodearte de tus jugadores, de tu staff, después son los resultados. ¿Crees que se está cometiendo algún error en los últimos años? No bronca, pero sí que me da tampoco lástima por el club, porque soy hincha de Boca. Pero han pasado muchísimos jugadores jóvenes que han rendido en otros clubes. Terrible, la situación del Vasco es medio... Como estoy desde acá, me chupa bien la verga todo. Estoy laburando acá, voy a seguir laburando acá. Me pueden chupar la verga a todos. Y tira para todos lados. Terrible. Y en Boca se han ido. Y no digo ahora, en esta dirigencia, la anterior, años anteriores. Boca tenía una camada. Pero tranquilo, sí. Ni siquiera con deseos de jugar adentro. Hay muchos intereses en la comarca. Una de jugadores muy buenos y que han triunfado afuera de Boca. Cristaldo, Molina, Pochettino, Comar. Yo te estoy hablando de los que tuve yo, pero Cubas. ¿Cómo lo ves hoy al Román dirigente? Hay mucha política. Román es un chico inteligente y sabe que está en un puesto que muchos quieren, entonces se tiene que rodear de gente capaz para diferentes sectores de Boca. Román maneja el fútbol, conoce de fútbol y podés tener charlas de fútbol. A smart guy. Es una persona conocedora. Tema económico, el funcionamiento de algunos sectores de Boca, yo no sé qué capacidad tiene Román y ni el consejo. Y supongo, por lo que dice, que maneja el fútbol. A mí me hace ruido eso, nada más. Creo que ellos están capacitados y entienden que van a ser criticados. ¿Te molestaba que opinara de cómo jugaba Boca mientras vos eras el DT? Yo con Román he tenido relación, no una relación de amistad. Los que me conocen saben cómo. Mira, Arguime, el dueño de Boca, tiene que hacer lo que él quiera en Boca. Y el otro gordo dice, quiere a Boca, no quiere a nadie. No sabe si quiere él, ni él si quiere. Y creo que en paz, Juan. Juan fue un tipo recto, código, sí, mucho código. Pues manejo, me da lo mismo. Arquímedes, el ídolo de Boca, Arquímedes tiene que hacer lo que él quiera en Boca, el dueño de Boca. A mí me pueden estar puteando, que no tengo problema. A ver, hay momentos que saco, pero me saco dentro de el otro más vigilante que la 51. Cuatro paredes y sí, cuando me saco. Tuve que ir cambiando. Que vaya a Arabia, que siga con lo que tenía antes. Ya, que se vaya a robar afuera. Ya no hablamos de hablar. Y en algunos momentos cambio, hay otros que se me salta el chip, hace cortocircuito y por suerte tengo al profe, a Gustavo o a Diego, que ya me conocen y me paran antes. ¿Crees? Tiene pinta de bull también el Vasco. ¿Está preparado Ibarra para hacer...? La 51 es una comisaría que hay cerca de acá de Belgrano. ¿Técnico de Boca? Creo que a mí me tocó también y no tenía... A ver,
tenía la experiencia de Tigre, de Nacional. Estoy la misma, sería hipócrita de mi parte dar una opinión por lo que le tocó a Sebastián o Dios Quijano tal cual, ¿eh? Ahora al Negro Ibarra, porque yo estuve en la misma situación. Depende después de la capacidad de ellos de poder asumir ese error, de saber dónde están, de que tienen que tener muchísimo manejo y cuidado en declaraciones, en el día a día, en su vida cotidiana y sobre todo enfocarse en lo que es Boca. ¿Te gustaría volver a dirigir a Boca? Soy hincha de Boca. Yo fui a Boca en 86, tenía 11 años. Conozco el club, amo el club. Obviamente que si me lo ofrecen, se me mueve. Hoy en día no veo cercano esa posibilidad. Después, como digo siempre, no sé si me va a poder tocar una revancha o una segunda oportunidad. Pudimos lograr los objetivos deportivos, pero sacando... Pobre Vasco, boludo. Qué lástima lo del Vasco. Qué lástima lo del Vasco. Estoy hablando de que haya aguantado tan pocas jineteadas con... Ay, Dios, no quiero decir nombre propio de mujeres, la puta madre. Eso, le di oportunidades a chicos que hoy en día hicieron una carrera. Yo que vengo de ahí, darle la oportunidad que los pibes hicieron para tener esas oportunidades, eso es lo que me recompensa. Después, obviamente que... A mí me cae bien, Xmilian X. Me cae bien, te juro. Aparte de que me cae bien él, el Vasco lo hizo jugar mejor el equipo. Cuando lo agarró, jugaba bien, boludo. Y después perdió Sudamericana. Bien, perdió con River. Lo cagaron a patadas. No tendría que haber terminado con 11 River ese partido. Y después el gas pimienta, boludo. Lo deportivo es importante, ¿no? ¿Los cruces con River fueron tal vez lo que empañó ese proceso? Puede ser. La Sudamericana sí que, bueno, era por merecimiento o no merecimiento, quedamos afuera. El tema de Libertadores, lo que dije siempre, faltaban 45 minutos. Eran tenía pista para jinetear, boludo. Estos partidos parejos. ¿Qué pasó adentro del campo de juego el día de Gas Pimienta? ¿Y si alguien te dijo que se iba a volver a jugar el partido? Un muchacho que estaba de la Conmebol decía que bueno, esto se iba a jugar dentro de 2 o 3 días, no me acuerdo. Era tanto el quilombo que hubo. He tenido 2 o 3 reuniones durante esas 2 horas. He mandado a la mierda 2 o 3 veces a alguno. ¿De Boca o de River? No, de River, de River. ¿Donofrio? Sí, cada uno nos conoce y sabe quién es el que miente y quién no. ¿Qué fue lo que te dijo para que te pongas así? Referencia a una situación del club. ¿El club? Que a mí me saca. Queda ahí, nada más. Él sabe bien lo que dijo. ¿Lo más insólito que escuchaste en esas 2 horas adentro de la Bombonera? En un momento el profe veía que Johnny Caleri estaba con un teléfono y estaba hablando con la madre para que le prepare milanesa. En medio del quilombo le estaba diciendo a la madre que prepare milanesa. Yo voy a decir algo. Banco a morir, este dato. Banco a morir, pero a morir. En medio del quilombo le estaba diciendo a la madre que prepare milanesa. La mujer más linda del país es... Pampita. Lo quemó, pero... Ah, fue de una, loco. Era un pío, boludo, está bien. Y es lo que hablábamos la otra vez. ¿Te acordás que decíamos un presidente antes de entrar a una reunión? Aparte, ese día fueron 45 minutos en cancha. Ahí sentado, esperando. Está, boludo. Estaba diciendo a la madre que prepare milanesa. La mujer más linda del país es... Pampita. ¿Posición preferida en la cama? Cualquiera que pueda no tener un desgaste importante. ¿Desgaste? ¿Eso lo decía Bianchi también? ¿O Bilardo? Bilardo, ¿no? Y Carlos también. ¿Un sueño pendiente? No haber ganado. Mira, ir a Mordor, ir a conocer Mordor, donde Frodo nos salvó la vida a todos. La Champions. Una vez dijiste que para comer... También. ¿Un sueño pendiente? No haber ganado la Champions. Una vez dijiste que para comer con Román y con Palermo tenías que hacer 2 asados separados. ¿Todavía lo mantenés eso? Ojalá que lo juntemos, pero no sé, tenés que preguntar a ellos.
Rodolfo, el Vasco, @Arrena, es Hobbit. Un tipo justo, trato de ser justo. Ah, pará, con Emiratos empezás a la selección argentina 7 días antes del Mundial de Qatar. Ojo con el 10, por favor, te lo pido, Vasco. Es que Scaloni no lo ponga, que Leonel no lo ponga. ¿Ya le avisaste a tus dirigidos que vayan despacito? No, pero mis hijos. Mis hijos me dicen, escuchame, ojo, que no pase nada, que no se lesione nadie de Argentina. Sueño pendiente, aguantar 3 jineteadas más. Si no, pues si no, después no voy a poder entrar a Buenos Aires ni en pedo. Me cae fenómeno el Vasquín. Qué lindo sería que alguien diga eso. Rodolfo Vasco @Arrena es un chupador serial de conchas y hortos. Qué diga el Vasco. Aparte, después de toda una nota bien normal. Un chupador serial de conchas y hortos. Así me definiría. Escuchame una cosa, te tengo que decir algo. ¡Para! No te vayas. Acá arriba, toca y seguí el canal de YouTube. Y si no, mirá este otro video que sigue ahora. Y esto vos decís, ¿qué decís, querido? Yo lo que estoy haciendo es un fade out para los videos de YouTube, ¿entendés? ¿Me entendés o querés que te lo explique de 4 a 5 de la tarde en el Club Solís, idiota?